y a William Orozco, sobre la duela. Por su parte, Barateros de Zacatecas están en la persona de Brandon Provost, de Matthew White, de Benjamín Pocket, de Paul Marini y también de el número Carl Jones, el número 35, son quienes defienden en este momento los colores de los Barateros de Zacatecas. Se encuentra Pocket, se encuentra Israel por parte de Garzas y por parte de Zacatecas. Gana precisamente Pocket, Israel Gutiérrez, el primer balón, la primera ofensiva, Steve Soriano, detalla sobre cancha. Precisamente enemiga Barateros de Zacatecas, William Orozco pasa a Tyron White, que se le envía a Soriano, se le pasa, pero recupera William Orozco, se le está a Steve Soriano, quien entra bajo la pintura, busca los primeros dos puntos, no los consigue y se marca una falta en favor precisamente de las Casas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así es el tránsito de la jugada de los primeros segundos, es por una falta que le señalan un gol defensivo a Brandon Travis, uno de estos hombres indispensable, es uno de los elementos infaltables para el equipo de Barreteros. En su primera falta personal, Martín Samarco intenta la primera de tres, y esta es efectiva, damas y caballeros. Martín Samarco por el número 8, abre el marcador en esta noche para el equipo de las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora vemos la respuesta por parte del equipo que nos visita esta noche. Pocket ya hace la primera jugada precisamente sobre el hidalguense Israel Gutiérrez, y ya se hace presente con un par de puntos, dándose ahí media vuelta ya sobre la pintura y logrando ganar la marca que le hacía precisamente el capitán de las Garzas. Es él ahora el que intenta anotar un par de puntos más, no son efectivos, sin embargo, muy atento ahí William Orozco con el número 20, recuperando el rebote, levantándose, impulsando el balón con una palmadita y poniendo el marcador 5-2 en este inicio del segundo partido de cuartos de final entre Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el equipo de Barreteros de Zacatecas, que ya están ofendiendo, que ya están buscando su jugada con la rotación que tienen. Nuevamente el número 27 contra el señor Gutiérrez que estaba haciendo la jugada. El reloj se terminó, vamos a ver si les cuentan, sí. La canasta, un triple que pone esto 5-5, Daniel. Así es, 5-5, y la gente precisamente mostraba su apoyo a Israel Gutiérrez, que se encontraba detenido. Benjamin Pocket. El juego, sino también por ser bastante físico. William Orozco con dos puntos más, abre su cuenta, mejor dicho, abona su cuenta que ya abrió hace algunos segundos atrás. Así es, 7-5 en favor de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Han transcurrido escasos 3 minutos de este primer periodo. Ahora ofende precisamente el equipo de Barreteros. Se eleva Carl Jones, el número 35, y abona 2 puntos más para empatar esos 7 puntos para cada uno de los equipos. Por el Israel Gutiérrez ofensiva, esta entrega es entrega a Samarco. Samarco está frente al tablero. Entre los dos puntos se eleva Tyron White. Se la pasa a Israel Gutiérrez, quien intenta anotar. Por parte de Barreteros, que entrega a Carl Jones, que viene comandando la ofensiva, que se convierte en foul a favor de este equipo. Foul. El equipo de Garzas de Plata, el primero de esta noche, para a Stephen Soriano, que fue el que acabó cometiendo la mente sobre Leo. Es uno de los más talentosos de este equipo y está ejecutando su primer disparo de Zacatecas 7. Vamos. Fue a empatar, el resto, el dominio fue tiro de Carl Jones, también es efectivo, y con ello se pone al lado de la cancha que está buscando la jugada. Balón, rebote del aro, y muy atento ahí la gente al una de dos puntos. Era casi falla el pase que estaba, pero 35, uno de los tiene las piernas,
suficiente para que abandonara los límites de la cancha y aquí tienen todos estos que fue nada y espectacular cuando así hay que hacerlo y de manera efectiva. ¿Ve? Portero Wright se quedó con las ganas de hacer el famoso foul y cuenta, pero estos dos puntos que intentaba falta Barreteros, una carta de plata de la Universidad Autónoma, que fue el encargado de poder tiros de castigo, y así lo hace William Orozco, el número 20, dando poder a. Lo vamos a ver. Esta. Se deshace de la pelota, coquetea con el aro, después de unos botes en el mismo punto. Para la alcanza, final, Barreteros de Zacatecas, cuando quedan 6 minutos con 13 segundos de este primer periodo. Y 13 más. Ahora 12 para Barreteros, 11 puntos para las Gansas de Plata. La pelota en manos de Zairo, con quien entrega. Y la pelota la recupera nuevamente el señor Benjamin de Barreteros. Ahora es precisamente el señor Güey. Caso del número uno del equipo de Barretero de la cancha y será entregado para Garzas de Plata cuando se reanuden las acciones porque se ha pedido un tiempo fuera. Y es que el equipo local va 4 puntos abajo. La realidad es equipo me parece que está complicando de más a las Garzas de Plata, pero bueno, esto va iniciando y obviamente sobre la marcha empezarán a hacer los cambios y sobre es que está de vuelta después de esa lesión y vaya de qué forma, con 10 asistencias, un par de puntos y además todavía se dio el lujo de bajar 4 de... mantiene Garzas en la banca, sobre todo después de lo hablado por Manolo Cintrón, para darle tiempo a este jugador de poder ir a tomar con sus compañeros, con los jugadores que en esta ocasión iniciaron por parte de Garzas. Así es, y una de las cosas que se llevó la marca tan pegadiza, tan fuerte, tan efectiva, hay que decirlo así, que le están aplicando a Israel Gutiérrez. El partido pasado lo ha venido haciendo siempre, pero como la pintura ahora se dieron cuenta de ese problema, de ese gran hueco que había que llenar, y lo están haciendo muy bien. Pero ahí está Israel. Más como lo acabamos de ver. Seguramente no será un partido fácil, no será un partido cómodo para el hidalguense, el capitán Israel. Más para la causa de las Gansas que pone el marcador. 15 puntos para los Barreteros de Zacatecas. En este momento la pelota es tras su güey en un entrega William Orozco a Martín Zamarco. La marca precisamente de Carl Jones, quien tiene de frente Zamarco. Vaya, en el viernes le entrega a Zamarco, se mete a la pintura, está precisamente Carl Jones sobre él, busca, quiere entregar el pase.
dos puntos más. Respuesta inmediata por el jugador número 13, Wine. Sin embargo, el triple que ya está exactamente dentro, ya cartas, y ahora se ve enfrente 18-15 en este partido vibrante, emocionante, y apenas llevamos los triples. Transmisión que cuando estaban precisamente en el periodo de calentamiento, 20 minutos 25 antes de iniciar el juego, veíamos al señor Samar. Que las cosas vayan de la misma manera, esperemos que Cifre Soriano, esperemos que el señor Samar, esperemos que Tyron White hagan lo que saben hacer y que Israel Gutiérrez, plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 18 puntos contra 15 de Barreteros de Zacatecas, quedan por jugar 4 minutos con 17 segundos, y bueno, pues recordaremos que a estas alturas, en el partido del día de ayer, la diferencia era hasta por 12 puntos en favor de las Garzas. Este es un partido muy cerrado, que está por ofrecernos, amigas y amigos nuestros, lo mejor. Vemos ya en parte de los números, Daniel Anmar. El señor Samarco ya llegó al doble dígito en anotaciones, ya tiene 10 puntos, es el primero en rebasar esa barrera de cualquiera de los equipos, y también al señor Orozco, William Orozco, dando un extraordinario partido, ya bajando 4 rebotes y siendo el único que aparece en ese sentido en el renglón por parte del conjunto de Garzas de Plata. Pero bueno, esto está iniciando, es un partido bastante joven y ha empezado muy apretado, es muy interesante, Daniel. Demasiado apretado, y también mencionabas al principio de esta transmisión, a ver si no les cobra factura la altura, las condiciones. Vaya, porque sí la han padecido los equipos que han venido de visita aquí precisamente al Lido Garza, Carlos Martínez, Balmori. Es quizá, y lo comentábamos hace algunos días, la cancha, una de las canchas más altas, la más alta de la República, de la LNBP, y bueno, eso puede ser un factor a favor para el equipo de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí vemos la pelota abandona los límites de la cancha, posición para las Garzas. Martín Samarco intenta uno de dos y el rebote es recuperado por Proposta, el número uno. Wine se revuelve con la pelota. Él fue el mismo, sí señor, el que después de trastabillar, de malabarear con la pelota, se le escapa y con el mismo pie la empuja fuera de la cancha. Nuevamente la posición para las Garzas. Hay que aprovechar estos errores. De cada error tienes que convertir puntos, y aquí ya no se puede permitir pues precisamente tantos errores. Recordemos que estamos ya no en temporada regular, estamos en playoff, y aquí se juega el todo por el todo. Tyron White recibe una falta, quien lo llevará a la distancia reglamentaria de los tiros de castigo, y vamos a ver a quién se la marcan. Estamos esperando la indicación mientras Tyron White se coloca precisamente desde esta distancia. Paul Nardi, uno de los protagonistas para su equipo el partido pasado, suma su primer falta personal. Aquí vemos a Tyron White convirtiendo el primero de castigo, y es que tiene la oportunidad de hacerlo otra vez, puesto que la pelota cuando le cometieron el foul ya estaba en el aire. Tyron White falla el segundo, esperemos que pueda fijar esta puntería Ángel en los próximos minutos. Sin duda lo hará, mi querido Daniel. Son 19 puntos para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 15 para los Barreteros de Zacatecas, y en la persona de Prodos intenta meter dos puntos, pasa el balón al señor Benjamin Hawkins, quien abajo del tablero logra dos puntos más, poniendo 17 puntos para Barreteros de Zacatecas, 19 para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora en el Gutiérrez intenta meterse, da el pase a Steven Soriano, vestiéndose de torero, pasando el pase con la mano hacia atrás. La única finta que reconocieron fueron la de únicamente cuando vieron pasar el balón y convertirse en dos puntos para las Garzas. Empezaron a regalarle a todos los asistentes a este nido extraordinarias jugadas, lucidas, y sobre todo que acaban haciendo puntos. Nuevamente Wayne intenta hacer un par de puntos que no son buenos,
Tamarco ya tiene el dominio del otro lado de la cancha. Vamos a ver si intenta la penetración, decide con William Orozco. Este intenta un triple que no es acertado. Y acá el señor Pocket va a elevarse por los aires porque un tiro un pase bastante largo lo dejó solo frente al aro. La marca ya no alcanzó a llegar y tuvo solamente que levantarse para poner esto 21-19, Daniel. A una sola mano, la mano derecha fue la encargada de empujar esa pelota. Vemos a Israel Gutiérrez colgarse también con las dos manos, sacándole fuego, el aro de fuego. El que defiende el equipo de Barreteros recibe un pase. ¡Qué maravilla! ¡Qué reacción de William Orozco, el número 20, que iba a intentar uno de tres! Ya estaba en el aire, vio a Israel Gutiérrez, se deshace de la pelota, o sea, cambió totalmente la posición de su cuerpo. Israel Gutiérrez hace su trabajo de la manera más espectacular que lo sabe hacer, con una clavada de dos puntos. La respuesta fue inmediata por parte del número 40, Paul Maravich, con un triple. Y aquí vemos otra vez a Stephen Soriano intentando 9-3. Parece ser que la noche no se les presta para hacer los tiros a tres puntos. Esperemos que sea así para los próximos periodos. Paul Maravich haciéndole indicaciones a sus compañeros, dice: ven, hazme la pantalla. Por aquí vemos un ligero jalón de Israel Gutiérrez que no vieron los árbitros. En fin, aquí Pocket tratando de ingresar a la zona de la pintura, no puede hacerlo. 2-1, el reloj llegó a cero, sí se deshicieron de la pelota, pero un excelente tapón del equipo de Garzas de Plata fue lo que originó la recuperación de la pelota. Y esto, damas y caballeros, originó una tripleta de Martín Tamarco. Y voltea a ver a Jones, el número 35, como diciéndole: aquí estoy, aquí nos vamos a topar. 26 puntos para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 22 para los Barreteros de Zacatecas, faltando 26 segundos únicamente para que termine este primer periodo. El señor Probot comete una falta, al parecer están marcando algo los árbitros, se entregan la pelota precisamente a uno de ellos. Estamos esperando que se nos indique cuál es la marcación. Y esto es para... falta de Israel. Una falta de Israel Gutiérrez que va a llevar precisamente a la banda lateral a que sea Brandon Probos de los Barreteros de Zacatecas quien ponga en juego lo que podría ser pues una de las últimas ofensivas de este primer periodo, que se encuentra 26 puntos para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 22 para Barreteros de Zacatecas. Vamos a ver el tiro de Valdés, número 9, y se estrena también en el partido, acaba de entrar y lo hace de buena forma, con tres puntos que solamente dejan una diferencia a favor de Garzas de un solo punto. Los últimos tres segundos se estaban disputando, sin embargo, se escuchó un silbatazo, ya se están acercando precisamente los jueces a la mesa central para hacer la indicación de lo que estuvo sucediendo y cómo será reanudado el encuentro. Así es, parece ser que le está reclamando algún detalle respecto al reloj, al tiempo reglamentario. Vamos a ver qué es lo que se logra definir con el mismo. Y le dicen al coach Cintrón: por favor, regrésese a su lugar, porque se metió casi a la mitad de la cancha para hacer un reclamo y para conversar con sus jugadores. Parece ser que había llegado a cero y después, cuando alzamos la vista, resulta ser que quedaban 6.6 segundos todavía del primer periodo, suficiente para una jugada, y me parece ser que fue foul técnico, puesto que Martín Tamarco se coloca en la distancia reglamentaria. Así es, tuvieron que marcar con el número 40, porque era el que estaba reclamando más fuerte. Martín Tamarco convierte el primero de estos tiros, de este tiro de castigo, el primero y el único. El coach Cintrón todavía haciendo indicaciones, haciendo una señalización con la mano para poder obtener un nuevo orden en este juego. La pelota ya está botando. Tyrone Rice es el encargado de darle la pelota a Martín Tamarco, que en este momento está fungiendo, como armador. 1.9 segundos y la jugada se marcó que la pelota abandonó los límites de la cancha, pero fue un rasguño, no nos falta, un rasguño increíble sobre Martín Tamarco. Así es, se están calentando un poquito las acciones, las últimas decisiones, de las últimas cinco decisiones del cuerpo arbitral no han dejado contentos a los Barreteros de Zacatecas. El señor Pocket, el señor Wayne, el señor Jones han reclamado airadamente a los árbitros algunas de las marcaciones que han realizado, y bueno, pues ahora es Martín Tamarco quien precisamente reclama el hecho de que le habían cometido un foul, que lo habían arañado, y es precisamente ese pique que trae Martín Tamarco con el señor Carl Jones. Y bueno, Tamarco deja la cancha en este momento para que entre Carlos Tussell en su relevo.
Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, faltando solamente 2 segundos para que termine este primer periodo, que se acaba en este momento con el silbatazo del cuerpo arbitral. Aquí estamos, y caballeros, qué primer periodo acabamos de vivir, y escuchemos la opinión de nuestros compañeros de la fusión también, en voz de nuestro compañero Salomón Morales. Adelante, Salomón. ¿Qué tal? Pues sin duda alguna, un partido muy vibrante, justo así lo acabamos de poner, de hecho, en redes sociales, porque es un partido que nos ha brindado buenas jugadas de ensueño, como podríamos denominarlo también en este partido entre Barreteros de Zacatecas y las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se está dando a muy buena velocidad. Creo que no podría ser menor, pues estamos ya en playoff, y sobre todo también creo que esperábamos la respuesta de los Barreteros en ese sentido, tratar de salir a la cancha con un mayor ímpetu que de la ocasión anterior, pero hasta ahora no les ha alcanzado. Sin embargo, hay que decir que sí han estado muy cerca también del marcador en cuanto a las Garzas se refiere, pero creo que en este primer periodo hay que destacar el trabajo que ha hecho San Marcos, sin denotar, por supuesto, para nada el equipo que ha hecho en conjunto las Garzas de Plata, pero San Marcos me parece que le ha imprimido esa velocidad y ese ritmo que necesita las Garzas para salir adelante, porque sin duda Barreteros no será un rival fácil esta noche. Y por supuesto, el ánimo en las gradas está tremendo. Se estoy gritando porque justamente entre el público y también el audio local tenemos que competir como si estuviéramos en un concierto, pero se trata de un partido entre las Garzas y los Barreteros. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Aldo. Y sí, en efecto, lo que ha hecho el señor San Marcos, dorsal 8 de Garzas de Plata, ha sido extraordinario. Recordamos la actuación de Tyrone White en el primer cuarto del partido pasado, con 13 puntos, y mi memoria no me falla. En esta ocasión, Martín San Marcos lo terminó con 14. Del otro lado, en el rendimiento, Álvaro Daniel, pues ha sido bastante parejo. Garzas terminó ganando el primer cuarto del partido pasado, 28-16. La diferencia es que en esta ocasión Barreteros no ha fallado tanto. Así es, y es que la verdad que llegaron con la puntería afinada y cubriendo a los hombres importantes. Otro de los cambios que se acaba de dar fue Carlos Cusén, que pisó la bola por unos segundos, y este cede su lugar a Brody Manjarres, que hace un trabajo silencioso, pero ¡ah, qué jugador! Es este, de vez en cuando nos regala unas pinceladas extraordinarias. También el que ingresa en sustitución de Israel Gutiérrez es el número 42, Alex Oriaki. Dos cambios hasta el momento de la quinteta titular, vamos a llamarlo así. Aquí está Alex Oriaki tratando de darse la vuelta, el rebote recuperado por William Orozco, y este hace su trabajo, vaya de qué manera. Así es, en efecto, el señor Oriaki, que trae un pleito casado desde el día de ayer con el señor Benjamin Pocket. Pocket está desde la banca alentando al equipo porque lo han descansado precisamente para la entrada del número 9, que es José Valdés. En este momento el balón lo tienen en sus manos los Barreteros de Zacatecas, y bueno, pues inicia este trepidante segundo periodo. Ahí tenemos al número 35, Carl Jones, liderando la ofensiva. Tenemos a Probos por el lado derecho, a Valdés por el lado izquierdo, hace una pantalla, busca precisamente a la persona de Carl Jones para que intente 3 y los anota. En este momento ya 29-28 el marcador en favor de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aaron White para William Orozco, este para Soriano para Rodri Manjarres. Hace la pantalla Orozco para quitarle precisamente presión. Se le dan a Orozco, quien intenta precisamente abajo de la pintura. Se la entregaba a Steven Soriano. Fue una jugada demasiado rápida que no le permite tenerla y la pierde, dando oportunidad a que venga una ofensiva más por parte de los Barreteros, que están abajo solamente por un punto. Qué buen partido estamos viviendo esta noche en el Nido Garza, Carlos Martínez Valor, y los dos equipos pues con lo mejor que tienen, buscando apoderarse de la punta del partido, que no han logrado realmente hacer una separación. Ya lo decían, Brody Manjarres ahora es el que está haciendo la marca al jugador del equipo de Barreteros, el señor Provost. Se quita la marca, se la sacude y se da tiempo para poder intentar un par un tiro de 2 puntos que es efectivo, con lo que se le está dando la vuelta al marcador en este momento, 29-30. Pero el balón ya está de lado en el que ofende Garzas. Steven Soriano está buscando el movimiento que puede hacer el señor Alex Toriaki, y este es interrumpido precisamente por una falta que fue señalada
en contra de la defensa del conjunto de Barreteros, la primera que cometen en este cuarto, y se la anotamos al señor Valdés con el número 9, ya cometió su primer falta y se estará reanudando el partido precisamente con el balón en las manos de Brody desde la cabecera, que no, ya decide Brody ser uno de los que se muevan, no, ya también a nosotros nos está mentando, regresa para tomar el balón y él es el que pone ya en marcha las acciones. Toca con Oriaki, se lo regresa y Brody Bancarés va a hacer su intento largo, aunque cae de espaldas completamente, logra sus primeros dos puntos de la noche. Así es uno de los jugadores que hace una de las mejores asistencias, pero también vaya que hace puntos. Aquí vemos un pique entre Wayne y Stephen Soriano, el número 24, cuando la atención también se gira hacia el número 1, la tripleta que acaba de dar para el equipo de Barreteros. Martín Samarco cede la pelota para Oriaki y el movedor, el chaparrito Brody Manjarres, tiene que interrumpir el tránsito de la jugada, puesto que lo que hizo Alex Oriaki, supuestamente, no fue una pantalla, sino un bloqueo indebido sobre uno de los jugadores de Barreteros. Tan solo unos pocos minutos en la duela y Alex Oriaki ya está sumando su segunda falta personal. Volvemos al tema de la marcación quisquillosa. Han utilizado un exceso de fuerza, exceso de rudeza. Ese término que se me viene a la cabeza puede ser considerado como una falta. Aquí vemos un muy, muy buen bloqueo de Stephen Soriano. La verdad es que agarró autopista, agarró carretera, la metió quinta y el que le puso el freno de mano fue Stephen Soriano. Así es que ha habido cambios, un cambio muy rápido que ha realizado por parte de las Garzas de Plata, donde le decía todo el adresable agua el señor Cintrón. Había iniciado este segundo periodo William Orozco, lo sacó inmediatamente para meter nuevamente a William Orozco, y este ha regresado a la cancha precisamente en sustitución de Tyron White. Ahí está el número 35 de los Barreteros de Zacatecas intentando un tiro de tres, no lo logra, pero sí logra un foul en su contra que precisamente le causa William Orozco, quien bueno, da la oportunidad de que vayan a los tiros libres los Barreteros de Zacatecas, quienes se encuentran en este momento 33 puntos a su favor contra 31 de las Garzas, y ahora se colocan 34-31, poniendo 3 puntos de diferencia entre el equipo local y los visitantes que van arriba. Vamos a ver cómo se prepara precisamente Carl Jones con el 35, hace su segunda ejecución de forma correcta y tendrá una oportunidad más, ya que el intento que él estaba haciendo y en el que le marcan la falta, pues era precisamente un triple. Ahí está el tercer balón que se desprende de sus manos en esta seguidilla de tiros, es efectivo y se pone el 31-36, 5 puntos abajo el equipo de Garzas, que ya tiene el balón y que con William Orozco intenta hacer darle movilidad. El balón va a Brody, después va al señor Oriaki y este nuevamente regresa a Soriano. El movimiento que hace Garzas es bastante bueno y William Orozco intenta penetrar a la pintura, lo hace, pero su envío no va de forma correcta. Jones completamente solo recibe, intenta hacer la jugada, regresa el balón hacia uno de los costados buscando un tiro de tres puntos, pero aquí la defensa de Garza se acaba imponiendo y en el regreso vamos a ver si es efectivo el balón, no ha podido anotar y es hasta que Sixto Soriano aclara las cosas, le pone un poco de tranquilidad y anota un par de puntos más, Daniel. Un par de puntos ahí que se después de revolverse con la pelota. Estoy viendo a Martín Samarco y se encuentra un poco molesto, quizá un tanto frustrado. La verdad es que cada vez que se deshace de la pelota, gira la cabeza como desaprobando algo. Mientras veamos aquí la respuesta del equipo de las Garzas de Plata, con dos puntos más, las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y tal vez lo que lo tenga así, después de la falta que le hicieron que en el primer periodo, ya trae un vendaje en el brazo izquierdo, posiblemente le hicieron un arañón profundo, digo, no un sangrado preocupante, pero sí algo que le pudiera tapar precisamente para poder ingresar al partido, Ana. Así es, porta un vendaje a la altura del hombro, precisamente del hombro del brazo izquierdo, pero no obstante ello, está mostrando la garra que se necesita para enfrentar partidos con esta responsabilidad. El señor Soriano, precisamente en la pintura, anota dos puntos más para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando pareciera ser que uno de los árbitros había marcado, fue el único que lo hizo, fue ignorado por sus compañeros.
compañeros, no pasó absolutamente nada. Lo único que pasó es de que ahora ya las Garzas nuevamente recuperan la ventaja por un punto, 37 para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo contra 36 de los Barreteros de Zacatecas, faltando 5 minutos con 35 segundos por jugar de este segundo periodo. Y así va a ser este partido, damas y caballeros, estaremos comentándole, narrándole no solo las jugadas, sino el constante cambio en el tablero, la ventaja para uno, la ventaja para el otro, así será, me atrevería a decir, vaya, con mucha probabilidad a equivocarme, de que la ventaja sea más allá de 10 puntos, difícilmente lo veremos. Esto se va a definir pues ya en los últimos segundos y esto nos mantendrá a la expectativa segundo tras segundo, jugada tras, tras jugada. Necesitamos, o mejor dicho, el equipo de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo necesita cabeza fría, el coach también, porque se está enganchando mucho con las decisiones de los árbitros. Así que cabeza fría puede ser uno de los factores, David. Sí, también me parece que otro de los factores que puede pasar factura conforme vayan transcurriendo los minutos es precisamente lo físico. El señor Provost, Ryan, Jones y Marigrín no han tenido un solo segundo de descanso en la banca por parte de Barreteros. Al único que ya no vimos salir durante este segundo cuarto pues fue precisamente al número 27, a Pocket, y llevan en este sentido estos cuatro jugadores 14 minutos y 27 segundos de lo que llevamos jugado. Entonces vamos a ver si no también esa cuestión les empieza a pesar, porque cuando se empiezan a cansar, obviamente la puntería ya no es la misma que cuando entran frescos. Y así vemos, precisamente hablando de esta extraordinaria puntería con la que el día de hoy salieron el equipo de Barreteros, pues ya dando la vuelta nuevamente al marcador, 37-39, ahora en favor de los visitantes. Brody Mancarrés tiene el balón y empieza a buscar algún movimiento. El balón va bastante largo para William Orozco, va con el Steve Soriano, este regresa a la entrada que estaba haciendo hacia la pintura, y Orozco con el número. Pocket, el marcador 39-39, la puntería está más que asignada para el equipo de Barreteros, eso nos queda claro en las tripletas. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego en los próximos minutos. Aquí vemos una extraordinaria colada, magnífica colada de Paul Murphy, el número 40, y anota dos puntos más. La vista retadora hacia Alex Oriaki, tratándolo de sacar de sus casillas porque saben que es de mecha corta el caballero. Aquí Alex Oriaki tratando de responder con dos puntos más, no le resulta la jugada, no le resulta pues, meditar precisamente los esfuerzos que hagan. Y aquí está William Orozco recuperando esa pelota. Martín Zamarco la intenta de tres y este es efectivo. Necesitamos ver más puntos de eso, y eso sin duda alguna lo va a sacar de esos pensamientos negativos que pueden estar pasando por su mente, para concentrarse al 100%, darse confianza a sí mismo y poder abonar de manera importante a su equipo. Pelota para termina en la defensa alguna que pueda evitarlo. Es un partido sin duda alguna muy cerrado, la diferencia solamente de dos puntos en este momento a favor de los Barreteros de Zacatecas. El balón no estaba por recuperar William Orozco, no lo logra, pierde, y eso da la oportunidad de que nuevamente Barreteros de Zacatecas pueda aumentar, incrementar tal vez la ventaja que hasta este momento tiene de dos puntos sobre las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 44-40. Y el jugador Pocket con todo el tiempo del mundo para poder buscar
precisamente el tiro que nuevamente conectan de forma acertada para poner 47-42 este marcador. Muchísimo tiempo el que tuvo de frente completamente al aro y obviamente no iban a fallar. Así que la cuenta de 9 ya pónganla en 10. Casi la tercera parte, las dos terceras partes de los puntos que hasta el momento ha sumado el equipo visitante de Barreteros de Zacatecas ha venido de jugadas de 3 puntos. Así es, y es todo segura. Sí. Haga algo, y es que resulta ser hasta increíble porque son contados los elementos de estatura considerable precisamente del equipo de del equipo de Barreteros, y tienes grandes jugadores, grandes me refiero a la altura, como Orozco, como Israel Gutiérrez, como Scott Soriano, que no han hecho nada sobre los bajitos, sobre Paul Martin, sobre Provo, que no solo se están solo metiendo, de plata. Este partido, sin duda alguna, el fondo físico que estén ganando los equipos será determinante. Está jugando a una velocidad realmente importante. Ahí está el señor Villanueva buscando sus primeros 3 puntos, no lo consigue. Y bueno, pues la variedad que tiene el jugador en las casas de mando, esperemos que no solamente hagan un buen trabajo en la defensiva, sino que hagan Manjarres para Villanueva, Villanueva entra, Bayoneta Calada, no logra penetrar, Valdés de Barretero recupera el balón, este se le entrega a Carl Jones con el número 35 que pide calma, y ahora están con 19 puntos, con 19 segundos, precisamente para intentar la anotación. Carl Jones nuevamente desde el lado derecho, tiene frente a William Orozco, se le envía a Valdés el número 9, parte. Número 9, esta entrega a este foul fue marcado para el número 8, para Martín Samarco, su primer falta personal hasta el momento. Aquí vemos a Valdés, el número 9, intentando una tripleta, y el trabajo de William Orozco es efectivo, el mismo recibe la pelota, se cuela hasta la pintura y hace efectivo 2 puntos. Mérito 100% para William Orozco. Sí, por supuesto, él estuvo atento para robar ese intento de 3 puntos que hacía Valdés, y de inmediatamente corre por toda la banda, lo ve muy bien, el balón se lo mandan al F, por favor. De la pintura para después elevarte y anotarse un par de puntos más en este partido. Brody Manjarres se la marca precisamente de este grandote, intenta hacer la jugada y Villanueva intentaba meter un par de puntos que no fueron efectivos, pero sonó el silbatazo y ya se está haciendo la indicación. Una falta del número 35, Carl Jones, si no me equivoco, sobre Villanueva. Su primer falta personal, y es que le bajó las manos de mala manera al especialista. Tendrá la oportunidad de estrenarse, si no me equivoco, Joaquín. Aplaudirle, o mejor dicho, reconocerle el esfuerzo que realiza en este momento. Después de una tercia de botes en la duela, ahí está, damas y caballeros, la respuesta de la gente de la afición Garza, que se da cita en el Carlos Martínez Valdori, el Liro Garza de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí vemos a Jones, que encuentra la autopista sin peaje, sin absolutamente nada de tráfico. Freddy Manterres intentaba cerrar el paso, pero es también habilidoso este muchacho. Un pase muy de manera increíble, pero se detiene el tránsito de la jugada tras un silbatazo, una falta defensiva, ya sería falta defensiva,
por parte de las Garzas de Plata, así es, la segunda por parte de William Orozco, que frena el fluir de esta jugada. Una ofensiva, Daniel, bastante trompicada, no se veía cómo alguien le pudiera poner algo de calma, y acabó regalándole tiros libres al conjunto visitante, y ya están preparados precisamente el jugador para hacer el cobro de los mismos. El número 15 se prepara y está anotando este picadito. Tobar. Sin embargo, este no se distrae y anota de forma extraordinaria para poner a su equipo adelante. 53-46, cuando faltan 30 segundos para que finalicen las acciones en este segundo cuarto, y para que nos vayamos a los 15 minutos, donde habrá que platicar muchísimo por parte del vestidor de Garzas para empezar a replantear nuevamente las acciones. Vamos a ver a Brody Manjarres, que ya toma el balón. Este decide tocar ya con Samarco. Es nuevamente el 24 de Garzas, el victoriado, que intenta hacer la... este partido, convirtiendo tres puntos importantísimos, porque se va a terminar el marcador en este momento, va a llegar a cero el reloj y la desventaja quedó solamente en cuatro puntos. Y de esta última jugada hay que reconocer el robo, la atención que puso el número 6, Rodri Manjarres, para robar esa pelota, y bueno, la concentración de Martín Samarco para recuperarla, y se tomó un segundo, parecía una eternidad, se deshace con la pelota y convirtiendo tres puntos más, dejando el marcador 49-53, una ventaja, pues vamos a decirlo, corta, pero ya se... ya ha resultado muy, muy buena en esta noche, ¿no? Lo decíamos, mi querido Dani, ha dicho, amigas y amigos nuestros, lo decíamos, ya había reconocido la cancha la noche del día de ayer Barretero, ya había probado lo que era precisamente la presión, la prisión y la misión y la presión que mete precisamente el público asistente al nido de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero también sabían cuáles eran las fallas que el día de ayer habían cometido. Bueno, pues han traído al final a la puntería el día de hoy, han estado anotando desde el primer momento, cerrado el partido. ¿Qué ha sido este último periodo? Tengo la impresión, David Daniel, de que la orden del señor Citrón ha sido, asegure, vámonos abajo del tablero, llegue precisamente a la zona de anotación y asegure los puntos, porque los tiros de tres, a excepción del señor Samarco, no han estado del lado de las Garzas de Plata esta noche. Sí, así es, solamente han conectado 5 efectivos por 10 que han realizado el 50%. En este sentido, también la productividad del equipo de Zacatecas ha ido disminuyendo. Cuando estábamos en el tiempo fuera, hablábamos precisamente de lo bien que lo habían hecho. Ahora hablamos de 10 tiros encestados por 17 intentos. De alguna forma va disminuyendo. Se va generando en todos y en cada uno de los jugadores. La realidad es que es muy difícil mantener este nivel de juego durante 40 minutos, y creo ahí que tendrán las Garzas una llave, cierta llave, para que puedan empezar a mejorar las cosas. No creo, me parece difícil pensar que un equipo pueda mantener este porcentaje de triples, y si esto empieza a disminuir para Zacatecas, va a empezar a disminuir esa desventaja. Me parece que es un buen momento para platicar, para tomarse las cosas con calma, para hacer mejores marcas y sobre todo no regalar algunas jugadas que hemos visto en la duela. No hay nada para nadie todavía, son apenas 4 puntos de diferencia y hay todavía 20 minutos por delante. Así es, la mitad del partido después del descanso, y tendremos que esperar a este, o recurrir, esperemos que así sea, al milagroso tercer periodo como en los partidos de jornada de temporada habitual, y esperemos que la respuesta sea la adecuada, la indicada, Anuar. Esperemos que así sea, y decía, bueno, la impresión que tiene su servidor es de que este es un partido que habrá de decidirse también, no solamente por estrategia, no solamente por la calma, no solamente por la productividad, sino también por el fondo físico. Hemos visto realmente salir agotados a los jugadores de ambos equipos en este descanso, será muy poco el tiempo que tendrá para la recuperación, y bueno, estimamos de que hay coincidencias, no solamente geográficas,
no solamente desde el punto de vista económico y social. Recordemos que Pachuca como Zacatecas son ciudades eminentemente mineras de la República Mexicana, que son ciudades que están muy altas, pero bueno, aquí mucho dependerá el fondo físico de los equipos. Confiamos en que las garzas traigan el cuello suficiente. Recordemos que es un equipo muy disciplinado, que incluso trabaja 2 y hasta 3 sesiones por día. Entonces, esperamos que esa fortaleza, que esa condición, aunada a lo que esperamos sea el hacinamiento precisamente de la portería, que no ha estado del todo de su lado, hagan la diferencia y que lo lleve al resultado que toda la afición presente esta noche está esperando. Sí, ya está ahí, precisamente en ese sentido donde pensamos que la eficiencia en los tiros de 3 puntos puede estar disminuyendo. No es lo mismo tirarlo cuando el aire está completamente de tu lado que cuando ya llegas un poco más agotado. En ese sentido, el señor Jones ya tiene 20 minutos de juego, Marigny ya tiene 20 minutos de juego, el caso de Provost tiene 16 minutos con 50 segundos, Poquete tiene 15.06, el señor Wright tiene 14.27 y ahí Valdés ha sido el que más ha entrado el 15 por parte de la banca, rebasando ya los 10 minutos. Entonces, la realidad es que han sido muchos minutos para el conjunto de Barreteros, para los 5 que están dentro de la cancha. Y bueno, vamos a ver cómo le cae este medio tiempo, pero más allá de esto también habrá que de alguna forma revisar algunas cuestiones y obviamente no regalar ya tantos espacios, Daniel. Deberán tomarse su tiempo en el vestidor. El Fox Cintrón, la verdad es que dejó a la duela no muy contento y esto se le podía ver inclusive antes de terminar la primera mitad. Damas y caballeros, todavía tenemos 2 periodos más por delante. Antes vamos a hacer un corte promocional y ya volvemos. Es parte del regreso de las garzas. Juntos, emprendamos el gran vuelo. La Dirección de Educación Continua de nuestra... oportunidad y sé parte del curso que la Dirección de Educación Continua tiene para ti. Finanzas para todos. Inicio 27 de febrero. Duración 20 horas. Para mayor información e inscripciones, visita el edificio civil del primer piso en Ciudad del Conocimiento o llámanos 717-2000, extensiones 6031, 6035 y 6036. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mejora la imagen corporativa o las relaciones públicas de tu empresa. Ten un mejor control de tu imagen corporal o de la comunicación verbal y no verbal. Conoce la importancia de la imagen en el diplomado Imagen Pública. Inscríbete antes del viernes 24 de febrero. En el edificio civil de primer piso, Ciudad del Conocimiento. O solicita mayores informes al teléfono 717-2000, extensión 6031. Consulta en Facebook UAH Continua. La División de Investigación y Postgrado, a través de la Dirección de Apoyo a PROMED, invita al profesorado de tiempo completo de los institutos y escuelas superiores a participar en las convocatorias de apoyos individuales y reconocimiento a perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP 2017. Fecha de cierre de convocatoria 28 de febrero. Mayores informes en www.uaeh.edu.mx/PROMED o a las extensiones 2909 y 2907. La Dirección de Educación Continua de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo convoca a todos los interesados a participar en el curso intensivo de preparación para el examen de admisión de bachillerato y licenciatura 2017. Habilidades, actitudes y destrezas propias del alumno significarán un objetivo de elevar sus de la
Las Garzas buscan mantener el invicto en casa en este clásico hidalguense. Juntos, levantemos el vuelo. Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo contra Satélites. Jornada 7 de la Liga Nacional de Nuevos Talentos de la Segunda División Profesional. Viernes 17 de febrero, 12 horas. Complejo Revolución Mexicana. Asiste y apoya a nuestro equipo. Entrada libre. Sé parte del regreso de las Garzas. Juntos, entrenamos el gran vuelo. Estamos de vuelta en esta transmisión especial desde el Nido Garza, Carlos Martínez Valori, en el segundo partido de la serie de cuartos de final entre Garzas de Plata. ¿Cómo se está viviendo este encuentro? Y que nos puedan decir cómo lo han vivido desde el graderío, porque la gente está viviendo una gran fiesta. Si bien es cierto, el resultado en este momento no es favorable al conjunto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hay que entender que falta muchísimo camino por recorrer. Todavía nos quedan 20 minutos de actividad, así que las cosas se deben ir tomando con calma y empezar a ver y estar mucho más atinados en los intentos al aro por parte del conjunto local. Y del otro lado, pues vamos a ver si no lo físico les acaba pesando. Ya les decíamos antes de irnos a la pausa los minutos que han estado cada uno de estos jugadores, y la verdad es que ya acumulan muchísimos, muchísimos minutos sobre la duela. Vamos a esperar que den inicio las acciones. Daniel Andrés, la verdad es que ha sido un partido bastante entretenido y que se espera pueda tener un desarrollo y un final, por supuesto, además de muy cerrado, bastante trepidante. Y aquí está precisamente la afición que se da cita en el Nido Garza de Carlos Martínez Balmori para apoyar a su equipo local, a este equipo que han hecho suyo cientos y miles de personas en el Pachuca, precisamente no solo para la comunidad universitaria, sino también para todos los hidalguenses que nos acompañan desde otros municipios. Mandamos un saludo hasta donde quiera que llegue esta transmisión del 99.7 de frecuencia modulada y a través de internet en www.uah.mx/radio. Vamos a escuchar a nuestros compañeros en las gradas. Adelante, compañeros. Gracias, compañeros, aquí estamos disfrutando de una gran noche de básquetbol, ya lo dice, una bien increíble. En este momento todavía estamos de Nido Garza en 14 de febrero con la Kiska, la gente pasando un buen momento a pesar de ir abajo en el marcador, pero no es una razón para preocuparse. Yo soy optimista, la verdad, son solo 4 puntos, tienen que falta medio partido, y bueno, las Garzas ya se han visto en esta situación antes de ir abajo en el marcador, y en estos momentos es cuando tienen que comprobar de qué están hechos nuestros jugadores, de qué está hecho su institución y cómo nosotros sacamos la casa. Comentaban ya de las paridades de estos equipos, efectivamente es muy difícil tomarse la medida cuando son dos equipos con muchas variables, pero hay una en específico, una donde tienen ventaja las grandes equipos, precisamente en su rotación de jugadores. Barretero, depende de hombres muy puntuales, y con esto, depende de hombres muy puntuales, y por eso es que a lo mejor su punto físico no rinda tanto. Pero en situación de las Garzas tienen más variación, tienen más variedad en sus mangas, y por eso el Pobre sin tronco ya todos los cambios, los amigos y por haber, y esto puede ser una gran ventaja cuando las monotas empiezan a correr un poco más. Yo creo que esta segunda parte del encuentro va a ser demasiado emocionante. Ya hemos tenido una primera mitad que ha
ha sido fantástica, que ha sido ir de una canasta hacia la otra. En esta segunda parte, por lo menos dos vamos a venir un encuentro sobre el que no hay previsión, sobre el que no podemos adelantar nada. Lo único que sí es que yo creo que vamos a venir un partido muy, muy emocionante en lo que le resta al encuentro de esta noche. Y creo que también hay que destacar que un juego que nos han brindado ambas escuadras. Ha habido muy buenas jugadas por parte de ambos conjuntos, con muy buenos pasos, lo cual le da al público que se da la cita en esta noche un muy buen espectáculo, y que sin lugar a dudas estamos disfrutando de manera extraordinaria. Yo creo que lo que vamos a ver en esta segunda parte, en ese sentido, también va a renovar los ánimos y casi casi va a hacer que este polideportivo pelee. Estamos ya a unos minutos de que comience la segunda parte de este encuentro. Hay que decir que hay en esta noche una asistencia muy, muy masiva, casi el polideportivo a su máxima capacidad, y por supuesto todos los que se han dado cita en este polideportivo universitario, ahora conocido también como Diego Garza, son los varios que entregan este entusiasmo a la afición, vemos ya también que se identifican con los colores del equipo, con los colores naranja, y que por supuesto eso también da una motivación tremenda al conjunto Garza, que ha recibido de muy buena manera y que también responde y mira hacia dónde cada vez se consigue hacer los resultados frente a la carrera. Estamos a punto de iniciar. ¿Algún último apunte, Gabriel? No salgo nada que ocultar, solo esperé sin ninguna esperanza de que las Garzas puedan resolver este marcador y que vayamos a Zacatecas a sacar el último partido en un solo juego, que solo sean tres juegos los que tengan que jugarse. Están a punto de comenzar las acciones y están solo de juego en el micrófono. Muchísimas gracias a Salo y a Lalo por compartirnos información, por darnos el punto de vista desde el graderío de este Nido Garza, que sí, ya lo dicen, luce bastante bonito porque hay muchísima gente reunida esta noche apoyando a las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuando ya se pusieron en marcha las acciones, está corriendo el reloj y vamos a vivir este tercer cuarto. El tercer cuarto acaba de iniciar. En posesión de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, William Orozco se da el tiempo para intentar el de tres, y aquí está, y los sus compañeros le reconocen a William Orozco este esfuerzo que acaba de hacer, tan solo acercando a las Garzas a un punto del marcador que mantiene la ventaja del equipo de Barretero, 53-52. Aquí está la ofensiva, la respuesta, tratando de sumar puntos para ampliar esta ventaja. Esto es lo que le está apostando el equipo zacatecano. Le marcan una falta a Stephen Soriano, el número 24, que, pues, bueno, la perspectiva, damas y caballeros, la apreciación puede ser meramente personal, pero, pues, también cuando hay una demasiada coincidencia, pues resulta ser inclusive, pues, afirmativa, resulta ser, mejor dicho, una... pues de desaprobación totalmente sobre la decisión del cuerpo arbitral. Aquí vemos al número 27, a Pocket, otra vez con Israel Gutiérrez haciendo su trabajo majestuosamente, interrumpiéndole, estorbándole, defendiendo el aro de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Haciendo las veces de movedora en este momento, Israel Gutiérrez abajo de la pintura le dice ¡ole! La gente le dice ¡uy! Le dice ¡uy! Al Gary, al señor Pocket, al número 27, porque la verdad es que le aplicó un muletazo del tamaño del Diego Garza, Carlos Martínez Balmón, y se pusió la plafa de toros Israel Gutiérrez. Aquí vemos a Jones, que cede la pelota para Martin, y que sea este, damas y caballeros, el inicio fue una puntería totalmente sin calibrarse, damas y caballeros, porque era una tripleta que llevaba veneno puro, pero terminó picando en el aro, Anuar. Así es, ya el marcador en este momento, 54 puntos para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 53 para Barreteros de Zacatecas. En este momento, Pocket entrega a Provost, el número uno de Barreteros. Provo tiene precisamente a su derecha, tiene a Wayne, a quien entrega. Este intenta de tres, pero le roba el valor. Tairunjuá llega a Orozco y anota de 2.2. 56-53. En favor de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Un tapón impresionante que se convirtió en robo. Una descolgada que se convirtió en clavada. Y una clavada que sumó 2 puntos más para las Garzas de Plata. Nuevamente Orozco aplicó la fórmula, tapón, corro.
y llego a rematar el balón que había recuperado de forma extraordinaria, y ahora ya no se les están regalando tantos espacios para que puedan seguir anotando de tres puntos. Ahora se marcó una falta por parte del número 8 de Garzas, de San Marcos, su segunda de la noche, y además la segunda en este periodo para el conjunto de Garzas de Plata. Ya está Carl Jones, este hombre que no ha fallado desde la línea de los libres, y ya comenzó el primero a pesar de, por supuesto, la gran respuesta que tiene la gente intentando buscar la desconcentración de este hombre. El balón bota, sin embargo, en el regreso alcanza a meterse, y ya está nuevamente acerca del marcador que en este momento nos indica 56-55 Barreteros. Tyrone White va con Israel Gutiérrez, este rápidamente deja para la entrada de William Orozco, que no desaprovecha esa oportunidad abajo del aro y convierte un par de puntos más para el conjunto local. Ya está haciendo su rotación del otro lado de la cancha el conjunto que esta noche viste de azul, buscando encontrar algún hueco que pueda provocar alguna anotación. Sin embargo, nuevamente es detenido el partido, nuevamente es el foul en contra del equipo de Garzas, un foul defensivo, y es nuevamente al señor Steve Soriano quien se lo está cobrando. Steve Soriano suma a su tercer falta personal y el coach Intrón decide sentarlo para que pueda enfriar un poquito la cabeza. Entra en sustitución el número 6, Brody Macarresi. Vaya que está molesto Steve Soriano. Y es decir, le dramatizaron un poco la falta. Únicamente el árbitro lo que vio fue el gesto, el movimiento de Barreteros, y suficiente para que hiciera sonar ese silbato. Pero bueno, jugada tras jugada, la marcación quitiosa, como lo decías anteriormente. Aquí vemos la ofensiva del equipo enfumado de las Garzas de Plata, Israel Gutiérrez abajo de la pintura, y después de un ganchito leve, suavecito, querido, con cariño y amor, coloca esa pelota de dos puntos en el aro. Viene la respuesta del equipo de Barreteros con una muy buena pantalla de pocket. El número 35, Jones, se encuentra carretera libre y los detienen en el perímetro de los tres puntos. 10 segundos en el reloj de disparo. Vamos a ver si hacen que se agote el tiempo. Y no, le dieron toda la distancia, la calma del mundo a pocket para que pudiera ver el aro, medir, hacer sus cálculos mentales y convertir la tripleta. Viene Israel Gutiérrez tratando de repartir la pelota. Brody Mancarrés también le dan el espacio. Intenta uno de tres y este no es efectivo. Tendrá que afinar la puntería conforme pasa el juego. Wine en el perímetro de los 13 puntos. El hombre más peligroso, Poque, trata de abrirse espacio con su físico, no lo consigue, y la pelota es recuperada nuevamente para las Garzas, David. Ahí está Brody Manjarres intentando buscar los espacios para hacer jugada, ya tocó para Martín Zamarco, este un pase botadito a Israel Gutiérrez, quien en este enfrentamiento ante Poque intenta levantarse, lo hace, pero no logra anotar esos dos puntos. Y es marcada en este momento, hay una señalización por parte de los árbitros, de los jueces. Vamos a ver precisamente cómo se estará reanudando el juego. Y se le marcó una falta defensiva al conjunto de Barreteros. El señor Jones es el que estuvo cometiendo la falta, por lo que el balón será desde la cabecera, que ofende para el conjunto de las Garzas. Y obviamente se recicló el reloj de disparo, 14 segundos para realizar una jugada. Y este movimiento, el balón con Martín Zamarco, quien rápidamente busca al hidalguense, capitán del equipo universitario, busca, salta y va hacia el aro, pero recibe una falta por parte del conjunto de Barreteros, mismas que ya se estuvo señalando, y además se ha pedido en este momento un tiempo fuera. Un tiempo fuera para poder ajustar algunos detalles por ambos equipos. 60-70, vaya noche la que estamos viviendo en este momento en el Nido Garza Carlos de Martínez Balmori. Muchos ajustes, constantes ajustes se tienen que hacer en el banquillo, una rotación, la rotación, ¿cómo puede influir, mejor dicho, la decisión del jugador que vas a meter a la duela? ¿De qué manera te puede favorecer en el juego que estás proponiendo? Puedes hacer un cambio también para poder desequilibrar al equipo visitante, pero también está el otro lado de la moneda. ¿Cómo estas combinaciones pueden resultarte o no en el juego que quieres desempeñar, Ana? Así es, en efecto, y bueno, pues estas marcaciones de lo que aparentemente son o dejan de ser faltas,
Me parece que es una estrategia también por parte de la empresa arbitral. Habíamos hablado quizás en algunos momentos de fuerza excesiva que se estaba dando entre ambos equipos y sus jugadores. Bueno, pues pareciera ser que la empresa no está dispuesta a permitir que eso suceda y cualquier situación que parezca falta, la están controlando. Hay jugadores que ya tienen dos, hay jugadores que tienen ya tres jugadores personales y bueno, pues eso los hará contenerse y dedicarse simple y sencillamente a buscar lo mejor de su técnica personal, lo mejor de su táctica como equipo, lo mejor de su estrategia precisamente para lograr los puntos y darle ese gran espectáculo eminentemente deportivo que es lo que quiere ver la afición esta noche que se ha dado cita en el Nido de las Casas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se van a reanudar ya las acciones, cada uno de los elementos está tomando su lugar. Vemos, por ejemplo, a Brody en formación precisamente fuera de la pintura, esperando que Israel Gutiérrez haga los cobros de tiros libres después de que le fue marcada la falta a Wayne previo a que se señalara ese tiempo fuera pedido. El balón está en el aire, Israel no falla, convierte su primer punto y le vuelve a poner en ventaja al conjunto local, a las Garzas de Plata. Nuevamente el balón le es entregado, muy concentrado, bota 1, 2, 3, el Nido Garza guarda silencio y así festeja que acayó el segundo punto en este foul para el conjunto Garzas de Plata. Israel tomando un par más y ya está nuevamente Marigny con el balón del otro lado de la cancha, suelta rápidamente y una jugada muy vistosa, iban a ser bonitos esos dos puntos, pero el balón se puso rebelde, no entró, y ahora el contraataque pertenece a Garza, se pierde el balón, y vamos a ver lo que puedan hacer el equipo de Barreteros. No hace nada, cae un vuelo, recuperó de forma extraordinaria, pero se equivoca al momento de intentar salir, y ya está nuevamente Barreteros buscando abajo del aro, nuevamente la defensa de Garza se impone, y ahora sí, con un poco más de claridad estaban saliendo, pero fue marcada una falta sobre el jugador del conjunto de las Garzas. Vamos a ver, sí, ya marcaron la tercera falta por equipo para Barreteros, y ya se está haciendo la señalización, fue el número 13 nuevamente, fue el que impidió que esa jugada rápida se desarrollara. Pero también si lo hubieran pitado el término de este periodo, no hubiera pasado nada. Años después sonó el silbatazo cuando ya el equipo de las Garzas estaba de este lado del aro, el que tiene que atacar en esta noche. Viene Martín Zamarco ingresando a la zona de la pintura, cediendo la pelota para Orozco, este intenta 1 de 3, ni siquiera rosa ni besa el aro. Tienen que bajar rápidamente a cubrir su zona y dice el señor Jones, calma, vamos a organizarnos todos, tenemos 15 segundos todavía en el reloj de disparo y parece ser que hay problemas de comunicación entre los mismos barreteros, puesto que Jones les mete un regaño. Esto lo obliga a sacar 1 de 3 puntos totalmente descompuesto. Tyrone White desde la distancia de los 3 puntos ya con algunos piques aquí entre Wayne y el número 25 y se lo marcan a Wayne porque esperó a Israel Gutiérrez para chocarlo. La verdad es que lo estaba viendo, quitó la vista de la jugada, Israel Gutiérrez hizo un movimiento y únicamente lo que hizo Wayne fue ponerle la lámina a Noah. Así es, con esto cometiendo su tercer foul personal, el número 13, el señor Matthew Wayne, y llama la atención precisamente lo que era en este momento la quinteta que se encontraba sobre la duela por parte de Barreteros, ya que era Brandon Provost, era Matthew Wayne, era Benjamin Poker, era Paul Maurice y era Carl Jones. En este momento he estado con el número 9, el señor José Valdés, precisamente para defender la ofensiva que en este momento comanda Israel Gutiérrez, entrega a Tyrone White. Tyrone White tiene a Israel Gutiérrez nuevamente, quien se le entrega a Brody Manjarres, intenta 1 de 3 y lo consigue. 65 puntos para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 60 para los Barreteros de Zacatecas, faltando solamente 3 minutos con 54 segundos por jugarse de este tercer periodo. Le concedieron tiempo y espacio al número 6, al bajito de Garzas, y no perdonó. Este es su primer triple desde que regresó a la actividad en estos dos partidos ya de cuartos de final, y en esta ocasión con ese tiempo pues no lo desaprovecha. Desde el lado derecho del ataque de Garzas, desde uno de los costados, se concentra, tira, punta y adentro, 3 puntos más, que de alguna forma vienen a poner un poco de calma. Hemos hablado siempre de ese tercer magnífico cuarto que significa
Los he sacrificado muchas veces para ganarlos. Ahora no son tantos puntos, la diferencia no es tan grande, pero lo van ganando 16-7 y les ha dado eso la oportunidad de darle la vuelta precisamente al partido y ya ponerse a dos posesiones. No es nada, todavía hay un punto de partido, pero de alguna forma o los obligados y los presionados empiezan a ser el conjunto visitante, que ya no vemos esos disparos de tres puntos y que obviamente en ese renglón han bajado muchísimo. De 21 tiros, 11 han entrado, o sea, estamos viendo que ha bajado significativamente, ahora solamente el 52%. El cansancio les está cobrando factura y obviamente eso se ve reflejado en la puntería. Así es, totalmente, y es que este ya es el mágico tercer cuarto, como bien lo comentabas, David. Se reanuda el juego desde la cabecera de Barreteros. Aquí vienen Provost y Jones, 35 y 1. Respectivamente, tratando de orquestar el juego. Ahora vemos que el tránsito de la jugada se interrumpe por un foul que marcan, si no me equivoco, un foul defensivo al hidalguense Israel Gutiérrez, que apenas a esas alturas del partido pues suma su segunda falta personal. Presenta 5 puntos de diferencia. Vamos a ver de qué está hecho el equipo de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y poder ampliar esa diferencia para marcar una victoria clara. Aquí vemos a Foque tratando de ingresar a la zona de la pintura. Israel Gutiérrez se lo impide, pero pues se la resuelve, se hace efectivo el trabajo y coloca 2 puntos más. Martín Samarco hace el foul y cuenta 12 puntos más y hace el árbitro el señalamiento. Están discutiendo que no, que es para Martín Samarco y William Pocket, el señor Pocket, estoy diciendo William Pocket, el número 27, se mete con el público haciéndole señas, no cenas, sino que entablando un diálogo con la afición, que no tiene que hacer, su trabajo es meramente deportivo, así que no tiene por qué hacerle señas al público. La jugada se reanudará en la cabecera del equipo de Barreteros. Vamos a ver si esto no se enciende con el paso del tiempo. Increíble lo que marcó Anuar Daniel, lo esperó completamente, porque la falta la estábamos cantando desde antes que ingresara el señor Samarco a anotar esos 2 puntos. No sé qué está viendo este señor árbitro, pero la realidad es que lo esperó completamente para chocarlo, para tirarlo, y acabó siendo un balón favorable para el conjunto que el día de hoy nos visita. Pero ahí está el desquite para las Garzas. Bueno, no pudieron conquistar estos 2 puntos en las manos de Brody Manjarres. Así es, y vemos precisamente la respuesta, ¿no? Estamos diciendo de que la rudeza con la que se están haciendo algunas jugadas que no se marcan y algunas que pareciera ser, pues siempre sencillamente el roce sutil de las pieles de ambos jugadores las marcan como foul. Esta fue una jugada verdaderamente, pienso que hasta con un poco de mala intención por parte del señor Carl Jones, que al momento de que Brody Manjarres buscaba precisamente elevarse para buscar los 2 puntos, bueno, pues la mano fue directamente a la cara. Ahí está Brody Manjarres desde los tiros libres, anota el primero y pone el marcador 66 para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 62 para Barreteros, y bueno, pues en este momento faltan 2 minutos con 57 por jugar de ese tercer periodo, y ambos equipos tienen ya 5 fouls en su cuenta. La ejecución de Brody es efectiva, ya hay escuchado el festejo del Lido para poner un punto más de ventaja, y el balón ya está nuevamente con los de azul, que esta noche ya están atacando en las manos de Marigny con el número 40. Ahí está, intenta hacer la jugada personal, toca para Pocket hacia el lado de atrás, este se mueve de forma extraordinaria Marigny, y ahora esto 4, intenta el disparo, lo logra conectar, pero no es atinado y el rebote lo baja de forma extraordinaria a la defensiva Garzas. Ahí está nuevamente Brody Manjarres dándose confianza con un intento de triple que toca el aro, pero no logra aterrizar en las redes, y ya esto favorece a Zacatecas, que controla el balón en las manos de Provost con el número 1 y empieza a buscar los movimientos, a ver qué hace Pocket, porque la verdad es que parece que este jugador es el que les abre todos los caminos. Si no se mueve él, el resto de sus compañeros simplemente se queda esperando a que puedan hacer algo, y la ofensiva no fue buena para el conjunto de Zacatecas, Anuar. Así es, Israel Gutiérrez haciendo un extraordinario trabajo defensivo,
en contra del señor Poker, que se ha visto impedido para hacer lo que el día de ayer estaba tan acostumbrado. Y no solamente Gael Gutiérrez se da tiempo de defender, sino que además también lo hace para luchar, poniendo en ese momento 7 puntos de ventaja para las Garzas de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 69 contra 62 de los paraderos de Zacatecas cuando falta por jugarse de este tercer periodo, 1 minuto con 29 segundos. Lo decían muy bien, Anuar, David, cuando vemos 2 puntos de Carol Jones, la altura, precisamente donde están jugando, obviamente fuera de casa, aunque un Nido Garza totalmente, bueno, pues, con muchas, la mayoría de sus regionales ocupados, cuando vemos a Israel Gutiérrez convertir 2 puntos más, les está cobrando factura. Cuando está en ataque, del lado Garza, ya vemos a un equipo que no corre, que ya no se mueve como en este momento. Ya no están circulando sin la pelota para poderse desmarcar y recibir el balón. Vemos una tripleta extraordinaria de Carl Jones en este momento. Entonces, en vez de eso, se están yendo hacia sus rodillas, apoyándose en sus rodillas para poder tomar un poco de aire. Y esto, damas y caballeros, puede ser precisamente el momento que tienen que aprovechar las Garzas para aumentar la diferencia. Viene William Orozco desde la distancia de los 2 puntos, intenta y lo falla, David. Sí, ahí se desaprovechó esa oportunidad tremenda que tenía, y precisamente sobre lo que nos comentabas, pues Poker se queda hasta atrás de todo el conjunto, apenas va llegando, les decíamos, a la línea de los 3 puntos, y con ello pues ya se le dio la oportunidad, pero qué buena estaba haciendo la defensa el conjunto de Garzas, pero parece que se les está marcando el foul defensivo. Así es, foul defensivo sobre el señor Poker, que ya bien lo decía, Sanar ya no tiene esa misma fuerza, esa misma potencia al momento de abrirse camino. Israel Gutiérrez suma su tercer falta personal y le dice, ¿sí, en serio? Yo hice la falta, le dice, sí, y tendrá que ser Poker el que se coloque en la distancia reglamentaria. Así es, en efecto, y bueno, pues el señor Carl Jones va precisamente a la banca, va a hidratarse, se sienta, toma agua, lo mismo que el señor Wayne, y bueno, pues ya tenemos en la duela al número 2 de Barreteros de Zacatecas, al número 2, Ramiro Loera, Almanza, bueno, Poker anota el primer tiro libre, bueno, y poniendo el marcador 71 para las Garzas, 68 para Barreteros. Ahí va el segundo tiro libre por parte del señor Poker, del número 27. Escucha usted a la afición, lo intenta y lo hace bueno. La diferencia solamente de 2 puntos en favor de las Garzas contra los Barreteros de Zacatecas. Ahí tenemos a Martín Samarco intentar un tiro que es bueno el tiro del señor Samarco, aumentando precisamente esa ventaja nuevamente a 4 puntos, poniendo 73 a 69 en favor de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concluyendo ya el tercer periodo. Ahí está, damas y caballeros, este muchacho, qué manera de responder en los últimos segundos. Vamos con nuestros compañeros a las gradas. Lalo, te cedemos el micrófono, adelante. Muchísimas gracias, compañeros, que formó el partido vibrante y vaya manera de cerrar este tercer cuarto del encuentro. Ya lo decíamos, o ya lo comentaban ustedes hace un momento, el mágico tercer cuarto valioso formó la para las Garzas, que en este momento logran mantener una ventaja. No es demasiado, pero sin lugar a dudas sí es una ventaja, y eso es lo que es más importante en estos momentos, en los que el equipo de Barreteros de Zacatecas también está apretando, también está haciendo su partido, está intentando mantenerse cerca, y sobre todo también está manteniendo la calma. Creo que eso, viéndolo de manera pues positiva, digamos, me parece que han respirado, no se han dejado menoscabar el ánimo por las circunstancias, y porque se han mantenido la mayor parte del tiempo abajo del marcador, y eso sobre todo creo que da como resultado un buen encuentro, pese a algunos momentos en que por ahí se estaban calentando los ánimos, lo cual afortunadamente creemos que se superó, y lo que sí sigue caliente en cuanto a ánimos son las gradas, las dudas. Así es, aquí está todo el ánimo, de verdad, es un partido intenso, es un partido peleado, precisamente eso es lo que pone a vibrar a nuestra afición, es lo que pone a vibrar a Nido Garza, la afición se ha mantenido al margen, está apoyando a todo el equipo y quiere ver hoy una victoria. Esperemos que ya los equipos ya regresen a la rueda, listos para regresar a la acción, y así yo les regreso también el micrófono, compañeros. Muchísimas gracias, Lalo Salomón, por este enlace.
Sí, es cierto, se espera lo mejor para este cierre. Y ya lo decíamos, los jugadores de Barreteros acumulan ya muchísimos minutos. En el caso de Jones y Maigny, 29-53 de todos de los 30 que se han jugado. La verdad es que eso les está pasando bastante factura. Y el que ya estaba bastante cansado en el caso de Pocket, pues ya lleva 25 minutos en la duela. Por lo que es hasta cierto punto entendible, porque además ha sido un partido bastante fuerte. No son solamente los 25 o los 29 minutos, es que cada balón se está peleando con todo y el esfuerzo que están realizando cada uno de estos atletas pues ha sido sorprendente, buscando poder aumentar a su favor algunos puntos. La ofensiva, la primera ofensiva la tuvo el equipo de Barreteros, el balón se lo dieron a Carl Jones, pero le acabaron marcando una viola y con ello se acabó perdiendo la posesión. Fue una falta personal del señor Pocket. Lo atraparon. Lo atraparon en la movida con las manos en la masa. Pensó que el árbitro estaría con la vista precisamente en la jugada. Freddy Macarrés intentaba acercarse para marcar a uno de los elementos y también le arrimó el laminazo. Hay una diferencia muy importante en el físico de estos jugadores entre Brody y Pocket, y bueno, fue aparatoso inclusive el choque entre ambos, suficiente para marcarse un foul personal. También le marcan el segundo al señor Valdés del equipo de Barreteros de Zacatecas. La posesión de la pelota es para las Garzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, desde el lado de que defiende, desde el aro que defiende el equipo de Barreteros. Aquí circula la pelota en este momento Brody Manjarres repartiendo balones a diestra y siniestra, tratando de ingresar a la pintura. William Moroz con todo el tiempo del mundo en cesta, una de tres puntos, que le dice gracias Tyron, gracias gente, gracias Garzas que nos acompañan esta noche en este el Carlos Martínez de Balmori. Aquí viene la respuesta rápida con una movilidad increíble de Jones, que no se cansa. Viene Escobar, el número 15, que ha tenido pocos minutos, que es uno de los que tiene que entrar a refrescar. Pocket ya no se anima a entrar. Orozco, taponeando de manera espectacular, de manera limpia, Martín Zamarco debajo de la pintura, haciendo efectivos dos puntos más. Pocket no le detiene el paso ni a Zamarco, Álvaro. Pues mira, lo atraparon al tramposo, señor Pocket. Es no solamente el hecho de hacer la pantalla, sino el hecho de arrimar la lámina. Ahora lo vemos cada vez que intenta hacer una pantalla, poner los brazos frente a sí para evitar precisamente que consideren que está cometiendo una falta. Regreso de balón de manera indebida y en la pelota regresa precisamente para las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El marcador ya 78 a favor de los locales contra 69 de los Barreteros de Zacatecas. Desde la línea lateral, Tony Manjerrez habrá de estar mandando nuevamente la ofensiva, que esperamos que redunde en la anotación de puntos para incrementar esta ventaja en este último y definitivo cuarto periodo del segundo partido de la serie. Que alguien calme a Pocket, está convertido en un demonio completamente, reclamándole a todo el mundo. Y en esa jugada del señor Zamarco, lo esperó para hacerle la falta. Sin embargo, muy inteligentemente Zamarco también ya lo aguantó ese movimiento que ya lo estaba esperando y pudo convertir. Y aquí también la ofensiva del conjunto de Garzas ha sido efectiva para poner esto 80-69. El tiro que estaba centrando con el número 15, señor Escobar, no es efectivo. Y Garzas lleva el balón para tenerlo de este lado de la cancha con Israel Gutiérrez, que se lo entrega a Martín Zamarco, que está buscando hacer la jugada. Busca el aro y conecta un par de puntos más en esta noche. Están tomando precisamente un arma que habían dejado de lado. Coaching Tron se para en medio de la duela. Después de pedir el tiempo fuera, agita las manos pidiéndole a la gente, si están aquí, apoyen, hagan el ruido necesario para que sientan esos jugadores de naranja, de blanco el día de hoy, la presión sobre el equipo de Barreteros. Se tomó otro también de las armas, si no era de tres puntos, era abajo de la pintura, y esta fue la estrategia que estuvieron empleando de principio hasta este momento. Ahora los últimos tiros de dos puntos que se han hecho ha sido de una distancia considerable, no ha sido ni de tres puntos ni debajo de la pintura. Esta zona que se le han visto vulnerable al equipo de las Garzas ha sido aprovechada al máximo para poder ampliar la ventaja, ¿no? Así es, en efecto, y buena orientada del señor Escobar, el número 15 de Barreteros de Zacatecas,
Asumimos que era precisamente para refrescar un poco al equipo, pero también entró totalmente frío. Meter a un jugador, pienso yo, hasta el último periodo, con la presión encima y con un marcador desfavorable, no será nunca la mejor receta, la mejor fórmula. Ahora Barreteros va contra el corriente. El marcador se encuentra en su contra, 82 puntos contra 79. Las gasas están creciendo. El señor Samarco, verdaderamente con un espíritu de guerrero, impulsando precisamente la afición que esta noche se ha dado cita, como tú bien lo decías, Daniel. Si están aquí, apoyen a las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Le contamos ya 26 puntos al señor Samarco esta noche. Una extraordinaria velada para este nombre. Cuando ya vemos el ataque del conjunto de Barreteros, alcanza a levantarse el jugador con el número 13, White, para convertir un par de puntos más. Ahora una distracción, lanzaron el balón a Brody, pero él estaba dándole desde la espalda a la jugada. Este salió, lo abandonó el terreno de juego, la duela, y ahora el balón regresa a las manos del conjunto visitante para que Maricri intente hacer la jugada. Nuevamente Juan, el que está intentando quitarse, sacudirse la marca de los jugadores que estaban, sin embargo lo logra hacer, pero es detenido por parte de la defensiva del señor Tyrone White, que le echó un poquito el cuerpo para detenerlo, y que esto le dará la posesión desde la lateral al conjunto visitante, al conjunto de Barreteros. El señor Carl Jones nuevamente es el que está intentando hacer la jugada. Estaba a punto de perder el balón y sí, lo perdió, salió, abandonó el terreno de juego, un poco ahí haciendo el esfuerzo, pero finalmente se marca que se pierde el balón por la lateral, por lo que el mismo ya corresponde nuevamente a Garzas de Plata, y es Brody Manjarres quien ya tiene el mismo para hacer la jugada. El balón se sabe muy rápido para Israel, muy atento, después de una serie de rebotes lo logra controlar hasta que se escucha un silbatazo. Entre 12 jugadores, entre Margie y Wine, el 40 y 13 respectivamente, estaban haciendo sándwich al capitán, y resulta ser el número 13, Matthew Wine, el que hace esta falta. El balón se pone en circulación, el capitán se cuela hasta la zona de la pintura y lo bajan también de muy buena manera. Hay que aplaudirles el trabajo defensivo. Brody Manjarres, si no me equivoco, es el que le pone el piecito a Carl Jones, al número 35, e interrumpe esta jugada de manera indebida. La primera falta de la noche, para la primera falta personal de este chaparrito, el armador, uno de los mejores asistentes de toda la liga de la LNFP, es el que apenas pone una falta personal. Aquí vemos a Grime tratando de repartir la pelota, así lo hace, y Carl Jones es detenido de manera supuestamente indebida. Digo que fuimos supuestamente porque se había pasado, no sabemos por qué le marcaron su tercer falta personal a William Orozco. Aquí estamos viendo el tablero, 82-71. Damas y caballeros, esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, en efecto. Y bueno, pues ahora nuevamente los Barreteros de Zacatecas en manos del número 40, el señor Paul Marini, que da a Wayne. Wayne precisamente trata de buscar al compañero. En este momento nuevamente Escobar es quien tiene balón, devuelve a Wayne, intenta uno de tres puntos, no lo anota, se venció, se acabó el tiempo de reloj y nuevamente son las Garzas de Plata. Afortunadamente no han repercutido los errores que han cometido las Garzas en puntos por parte de Barreteros, y nuevamente era la oportunidad para que se incremente la ventaja de las Garzas sobre el equipo de Barreteros de Zacatecas. Brody Manjarres entrega a Orozco. Orozco intenta de tres, la falla, pero Israel Gutiérrez recupera el tablero. Se encuentra en este momento a su derecha a Brody Manjarres. A él mismo se le entrega, hace la pantalla sobre Carl Jones. Entra Brody Manjarres, entrega a Orozco, quien se mete a bayoneta calada y anota. Dos puntos más para las Garzas de Plata, poniendo el marcador 82 contra 71 de Barreteros de Zacatecas. Y además, amigas y amigos nuestros, esperamos lo que pudiera ser un foul y cuenta. Un foul y cuenta, así es. Israel Gutiérrez es el que se pondrá desde la distancia reglamentaria, que hizo la falta, la cuarta falta personal, fue el número 35, Carl Jones. Así que cuidado, porque es uno de los elementos más importantes y más peligrosos. Matthew Wine, el número 13, es el que tiene que abandonar la duela en este momento y cede su lugar a Valdés,
el número 9, que en el partido pasado también estuvo bastante, bastante calientito. También otra falta y tiene que abandonar de manera definitiva Matthew Ryan por su quinta falta el encuentro de esta noche, David. Así es, ya le fue marcada esa falta y se despide de el Lido Garza precisamente después de esa jugada. No tendrá más participación en este partido y es el señor William Orozco quien está ya dispuesto a cobrar este tiro, sin formación, por cierto, y lo hace, lo convierte, es efectivo, el balón le será regresado para que intente nuevamente, y ahí está completamente concentrado, dándole algunos botes, tomando seguridad con el balón en las manos, y ahí está el cobro efectivo que está realizando, en el, pues de todo, la bolita que se hizo después de esa jugada y después de lo que se estuvo marcando, pues fue el foul técnico, que fueron estos dos tiros libres convertidos de forma efectiva y la posesión que ya tiene Brody Mancarrés nuevamente partiendo desde la mitad de la cancha. William Orozco es nuevamente el que está esperando el movimiento de San Marcos, quien ya tiene el balón en las manos. Israel con la pantalla le ayuda para abrirse un poco el espacio, está tocando nuevamente con William Orozco, el reloj de disparo sigue corriendo y será el señor Tyron West quien intente un par de puntos, el balón al aro y no puede sumar más a favor del equipo de Garzas de Plata. De inmediato la respuesta tiene que venir rápida para que intente recortar este marcador que parece ya estar muy en contra del conjunto que viste de azul esta noche. Su triple no es bueno y vamos a ver a Israel luciéndose por las alturas, no se pudo porque simplemente metieron antes la mano para evitar que hiciera esa jugada, precisamente el señor Pocket, Daniel. Pocket muy atento a la jugada, con lo poco que le queda de físico, con lo poco que le queda de energía, le saca la pelota muy bien al capitán Israel Gutiérrez y se pide nuevamente un tiempo fuera. Así que el ambiente en este momento se está viviendo de qué manera. Vamos a enviar los micrófonos con nuestros compañeros. Adelante. Viviendo un ambiente extraordinario en esta noche, sin lugar a dudas, en el Nido Garza. La afición, cada vez que hay movimiento, sin lugar a dudas, afortunado por parte de las Garzas, que así ha sido en los últimos minutos, se levanta, se pone de pie, grita, mueve los globos o las mantas de color anaranjado, y eso hace también, por supuesto, que esa energía se transmita al equipo, al conjunto que en este momento se encuentra dentro de la bola, haciendo un muy buen partido. Creo que sobre todo lograron ya llevar hasta terreno, darle su ritmo a la parte final del encuentro, porque se ha visto también en los resultados que están teniendo las últimas jugadas el equipo de Barreteros. No logran la concentración, parecen un poco dispersos ya, parecen también un poco molestos, y es necesario haber que tener cuidado en los juegos ruidos, en los golpes que se puedan estar pasando por ahí. Y lo hablamos un poco en la última jugada, afortunadamente no fue nada, simplemente un palo que estará cobrando en este momento las gracias. Así que vamos a el micrófono con ustedes. Israel Gutiérrez será el que tenga que poner en juego esta pelota. Los cuatro jugadores de las Garzas que están en la duela se ponen en línea y a partir de ahí empiezan a acomodarse para desconcentrar un poquito la defensiva de Barreteros. Martín Samarco desde uno de tres no intenta. No es posible, pero ¡ay, qué brinco, Dios mío! ¡Qué brinco dio para recuperar ese rebote! Rebasó precisamente la altura del aro todavía por un centímetro considerable. Tyron Wright ahí está luciéndose, pero se pasa de fuerza y Pocket recupera ese rebote. Viene todavía con más corazón que físico. Pocket repartiendo la pelota para Provost, el número uno que desapareció por momentos de la duela, no porque se haya tenido que sentar en el banquillo precisamente, sino porque físicamente ya no le fue posible estar de un lado para el otro. La jugada se interrumpe por un silbatazo, la ofensiva sigue del lado de Barreteros de Zacatecas. Vamos a ver exactamente qué es lo que se marcó. Otra falta personal para Brody Manzanet, apenas la segunda falta del armador de las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así es, y la salida del señor Wayne, la salida precisamente también del número 35, Carl Jones, puede ser el momento que debe aprovechar las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dicho esto, con todo respeto, el señor Escobar y el señor González no tienen, el señor Valdés, no tienen realmente el fuelle ni la técnica que tiene el equipo. Así que ese es el momento en el que las Garzas de Plata deben incrementar
la marcación, el puntaje a su favor, son 3 puntos más de William Orozco, poniendo nuevamente los 15 puntos de ventaja que tienen arriba las gasas de plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, cuando faltan solamente 4 minutos con 5 segundos de este cuarto periodo para que acabe este segundo partido de la serie. Vamos a ver el intento que hacen por un par de puntos barreteros, no es efectivo. William Orozco ahí con bastante autoridad se queda con el balón y se lo regresa ya precisamente al que sabe, al movedor, a Brody Mancarresta, Iron White, nuevamente Brody. Ahora es Samarco, nuevamente Brody, el balón va rápido hasta donde está ubicado Israel. Decide salir de la zona de la pintura, toca hacia uno de los extremos y William Orozco le pone 3 más a la casa. Así es, William Orozco ya está afinadito en esta última parte del encuentro. Con la distracción que ocasionó Israel Gutiérrez, le dieron todo el tiempo del mundo a el señor Orozco. Aquí vemos a Valdés intentar uno de 3 puntos. El rebote es recuperado por Pocket, el número 27, pues que ya se le tuvo que bajar, ya le bajó la estamina a este jugador, en general a todos los barreteros, pero principalmente a Pocket, que era el que estaba haciendo más daño abajo de la pintura, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Aquí vemos a William Orozco totalmente solo. Martín Samarco recibe 1 de 3, no lo consigue, lo rebota tan solo en el aro y por vos. Número 1 recupera esta pelota. 2 minutos 45 segundos por jugarse de este el último periodo. Valdés y hace la finta que va a ser 1 de 3 y no lo consigue. Finalmente se decide y este sí es efectivo, David. Así es, recortando la distancia, pero con el tiempo que queda, que son 2 minutos 33 segundos, se ve difícil, sobre todo también por la tendencia que en este momento está teniendo Garzas de Plata. El señor William Orozco, con el que estaba tocando precisamente el balón nuevamente, intenta un triple más, ahora se pasa un poco, no es efectivo, el rebote lo baja rápidamente el equipo de Barreteros y el señor Maregrín intenta hacer una jugada vistosa de 2 puntos, no es efectivo, se pasa y vamos a ver a Martín Chamarco, lo dejaban abajo del aro completamente solo, su control no es adecuado y tiene que retroceder para que Brody Mancarés nuevamente tome las cosas con calma y se empiece a repartir el juego. Señor Martín Samarco le empieza a bajar segundos, Israel va a su asistencia precisamente con una buena pantalla y ahí está, del lado contrario, Brody Mancarés, el que había logrado el triple de hace algunos minutos y también con tiempo lo logra. Es una locura el Lido Garza, 95-79, faltando 1.48 y Manolo Cintrán sigue metiéndose a la duela y pidiéndole a la gente, hagan vibrar este escenario, señores. La afición Garza ya es una de las más respetables a nivel nacional. La verdad es que el crecimiento de esta afición, el número de participantes, de asistentes en el Lido Garza va en aumento y este es un factor importantísimo en momentos vitales como este. También en este mismo tenor, en el caso de los jugadores, Rudy Mancarrés, si no estuviera aquí, también podría ser precisamente el pitcher de un equipo de béisbol. ¡Qué brazo, qué pase metió desde un extremo a otro para Martín Samarco a una sola mano! Y ahí está el señor Cintrón precisamente llamando a los jugadores, llamando su atención, pidiendo concentración, pidiendo efectividad y que no bajen los brazos. Barreteros de Zacatecas ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran esfuerzo, pero les ha faltado un poquito más ese extra que precisamente tiene el impulso, tiene el espíritu que tiene el equipo de las Gasas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Arriba en este momento por 16 puntos cuando falta 1 minuto con 48 segundos por jugarse. La pelota en la línea lateral es precisamente para Barreteros de Zacatecas, que es por Marini, que le entrega Carl Jones. Recordemos que Carl Jones está pues solamente un foul de salir también del partido por acumulación de faltas personales. Le entrega Prado con el número 1. Carl Jones tiene a San Marcos, se va con él, entra el señor Pocket y anota 2 puntos más abajo del tablero, impidiendo que pueda ser evitada esa anotación. Ahí está ahora del otro lado, Tyrone White, ahora es Israel Gutiérrez, es Samarco, se bota William Orozco, se la dan al número 1 de Garza, Tyrone White, al movimiento de Samarco, abajo del aro, tiene que retroceder, sacar el balón de la zona de peligro y vamos a ver a Brody que intenta hacer la jugada personal. Sin embargo, este abre hacia uno de los costados, un triple que no entra, pero qué forma de volar, qué forma de volar. El señor William Orozco para conseguir un par de puntos más y poner solamente a 3 el triple dígito, Daniel. ¡Qué noche de William Orozco! ¡Qué
pedazo de jugador es el que nos ha mostrado en esta noche de Lido Garza. Se llevarán a cabo dos cambios, si no me equivoco, tendrá que abandonar Brody Manjarres y también tendrá que abandonar William Orozco. Entre aplausos, entre ovación, la gente se pone de pie y el coach Cintrón lo toma de la cara diciéndole: bien, papi, esto que hiciste va a quedar para la historia. La verdad es que es uno de los protagonistas, uno de los jugadores a seguir en las próximas presentaciones. La gente coreaba su nombre de ahí. Joder, lo que se escuchaba en este Nido Garza, que lo aplaudió completamente de pie, porque ha dado un extraordinario partido esta noche. También ya abandonó el juego Israel Gutiérrez, dejando su posición para Joaquín Villanueva. El grito de 100 se hace presente en este Nido Garza y vamos a ver si las Garzas son capaces de conseguirlos. ¡Ahí está Cesati! No entró el balón, iba bien dirigido, pero se le puso caprichoso y no entró ese balón. Y ahora está la ofensiva del otro lado. Marigny está haciendo el intento de jugada, buscan un triple, no lo consigue. Marigny muy atento, recoge el rebote, baja el balón y ahora son 34 segundos donde Garzas intentará llegar al tercer dígito. 30 segundos, ahora viene Martín Samarco tratando de aumentar ese, o llegando al tercer dígito. Vamos a ver qué es lo que intenta. Intenta la tripleta el señor Samarco. 7 puntos en el primer episodio, en el segundo partido de la serie ante el equipo de Barreteros. 186, un tablero muy, muy bonito, lleno de puntos, Manuel. Así es, en efecto, quedan solamente 12 segundos y este arroz, amigas y amigos nuestros, ya se lo comieron las Garzas de Plata de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Barreteros de Zacatecas regresará con 2 derrotas en esta primera serie. Saben que tienen equipo, que pueden dar la batalla, que pueden competir, pero el señor Samarco quiere llevarse esta ovación por parte de la afición de las Garzas de Plata en su nido, precisamente aquí en la ciudad capital de la entidad hidalguense. Pachuca, Byron Fay recupera el balón, envía a Carlos Tucet. Carlos Tucet se entrega a los árbitros y dice: señores, esto se acabó. La casa, el nido de las Garzas de Plata, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es una sucursal del infierno. 16 partidos, los últimos 16 partidos que se han jugado aquí, los ha ganado el conjunto de Garzas y varios de ellos logrando llegar a ese tercer dígito. La gente está de pie, aplaude a todo el equipo porque este triunfo ha sido trabajado por todos y cada uno de ellos, por los máximos anotadores y el máximo reboteador, que en este caso es William Orozco, pero también por Cesati, que entra a hacer diferencia en los últimos minutos, por Carlos Tucet, que tiene 2 segundos y los aprovecha. En fin, ha sido un partido redondo, un inicio de serie redonda para Garzas, y ahora la presión queda precisamente para el conjunto de Barreteros de Zacatecas, que tendrán que ir a jugar a su cancha y ganar. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta noche. 36 puntos, 19 rebotes, él es William Orozco. Daniel, vamos contigo. Gracias, compañeros. Estamos aquí con William Orozco. Acabas de dar sus datos, David. ¿Cómo te fuiste un pilar, precisamente, un elemento importante en este juego? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. Primeramente, saludo a todos los que nos están escuchando. Pues me sentí bastante bien, gracias a Dios. Enfocado. En el juego de ayer, pues las cosas no me salieron, pues personalmente, también, aunque tuvimos la victoria, que eso es lo más importante, pero pues seguí con el enfoque. Yo dije, pues mañana es otro día, y gracias a mi Dios, enfocado, comencé a jugar duro, intenté hacer mis canastos, me llegaron, mis compañeros volvieron bien el balón, y pues nada, cuestión de concentración, de verdad, y mucho ánimo, y con ganas, obviamente, de tratar de sacar esta victoria, es sumamente importante. Este partido lo tienes que guardar como uno de los tesoros más preciados, porque uno fuiste líder, no uno, sino en dos rubros importantes del partido, pero finalmente, desde el silbatazo, esto ya quedó atrás. Hay que pensar en el próximo juego, precisamente, porque ya no es así. Es en la cancha de un equipo que responde, ya lo acabamos de ver, y responde muy bien. Claro, claro que sí. Nada, ahora ya, esto como bien usted dijo, es cuestión ahora ya pensar en el próximo juego, tratar de sacar este juego bien importante allá, para así ya estar ya en las semifinales, que es lo que andamos buscando para estar listos. El partido pasado y este ha sido uno de los que mayormente la afición también ha respondido. El jugador número 6,
sobre la cancha. ¿Qué les dices? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Mira, honestamente, de verdad, eso, excepto, hombre, la fanaticada nos ha ayudado mucho. De verdad, el apoyo nos ayuda, nos da ese extra que andamos buscando. Muchas veces si el coliseo está vacío y la gente no nos apoya, pues nosotros vamos a hacerlo de nosotros, claro está. Pero, ¿sabes? Como que falta algo y es la fanaticada, le damos las gracias porque nos están apoyando, espero que nos sigan apoyando hasta el final, que vamos a tratar de hacer el mejor trabajo para no defraudar a la organización. Deseamos todo el éxito del mundo y más partidos como este, William. Seguro que sí, muchas gracias, esperamos eso que sí. Gracias, ahí están las palabras de William Orozco, te dejamos descansar, regresamos los micrófonos con ustedes, compañeros. Y un dato, Daniel, muchas gracias, un dato, Anuar, que no se conoce, ese lo platicamos en la rueda de prensa que estuvieron dando el día de ayer en la mañana, en la que estuvo William presente, tuvimos la oportunidad de platicar con él, y él nos confesaba que tenía una molestia en uno de sus pies, sería algo como una ampolla que no lo dejaba apoyar del todo, y decía él, más allá de lo que me puedan poner, es algo que molesta, no es algo que te evite jugar, pero que sí te está molestando durante todo el partido, y en el desarrollo de alguna forma podría afectar el desempeño. Ya vimos lo que es ser un guerrero, lo que es tener amor por las Garzas de Plata y demostrar de esta forma.